Acusan al presidente de la Unión Ganadera Regional de Quintana Roo, Wilber Gutiérrez Castillo, de negarse a entregar a ganaderos el formato de la Unidad de Producción Pecuaria, UPP, requisito para poder acceder a los apoyos de la delegación de la Zagarpa, denunció Federico Hernández Amador, coordinador general de la Unión Campesina Democrática en Quintana Roo. A raíz de que ellos no quieren, él no quiere firmar los formularios, o sea que se necesitan, o sea, para que puedan tener la oportunidad de la UPP ahí en Cíniga. A mí me preocupa esto porque incluso fui con Israel, o sea, que es el subsecretario de ahí de Zagarpa, para ver qué se podía hacer referente a esto, y ellos argumentan que no, que nada tienen que ver, o sea, con Cíniga. Eso es mentira. Zagarpa es el que regula definitivamente a Cíniga. En ese sentido, nos preocupa porque mucha gente se está quedando sin la oportunidad de tener el UPP. Federico Amador dijo que el pretexto de Wilber Gutiérrez para no hacer entrega de este documento es el problema que se suscitó con la pérdida de aretes en la agrupación hace unas semanas, robo que nada tiene que ver los ganaderos. Te estoy hablando unos 50, unos 70 productores, o sea, que no se vean. O sea, no pueden obtener su UPP por lo mismo, ¿no? El entrevistado apuntó que con la actitud de Wilber Gutiérrez, esos ganaderos se podían quedar afuera de los apoyos de la delegación de la Zagarpa, pues recordó que quedan muy pocos días para que las ventanillas para la entrega de proyectos productivos ganaderos se cierre en la entidad. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Juan Juárez Maus.